Ay, sí tengo el micrófono abierto. ¿Qué onda, banda? ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos! Estamos iniciando Saltify Club número 82 aquí en AF. Ya saben, soy su host, su caster, el güey que anda aquí moviéndole todo este pedo. AFB de DSTP Emets, homie. ¿Qué pedo, culeros? ¿Qué pedo, banda? Estamos transmitiendo directo desde la perla tapatía. Y cae tiro. Cae tiro porque el Crivera anda filoso. El Crivera, ¿sabes qué? La verga. Voy a empezar a cantar tiros a lo loco como en inicios de este su canal, de este su humilde canal. Y pues ya cantó dos tiros y lo vamos a estar viendo enfrentarse. Primero a Fenixo 2020. Al Fenixo 2020 con su Johnny. Y eventualmente vamos a ver a Crivera en contra de la bestia llamada Reno. Así es que vamos a darle rapidísimo. Dejen inicio Discord porque no he iniciado Discord. No hice score. ¡Oh! ¡Jamás! ¡Jamás! Si entro, ¿voy a escuchar el juego? ¡No! Sí, bueno, si te lo transmito, se supone que sí deberías escucharlo. ¡Oh, cabrón! ¡Estás chingando! ¡Se supone que sí! ¡Se supone que sí! Te voy a transmitir el juego. ¡No! ¡Se lo puedo compartir yo! Tengo el poder. No te necesito, inútil. No te necesito. A ver, estoy iniciando Discord, ¿ya están en la hotline? Bueno, ahí está este meco con la hotline. ¿Qué pedo, Pantera? ¿Cómo estás? Ya. ¿Ya qué? Ya estoy en la hotline. Ah, bienvenido, amigo. ¿Cómo estás? ¿Cómo ha ido tenerte? Me van a subir el paquete de internet por menos dinero. Míralo, lo que es chillar, sí. Lo que es quejarse. No manches, me lo van a pasar a 100 megas de subida y 50, no, 50 de subida y 100 de bajada. Ah, no manches. Y más barato. Con la subida la haces, ¿eh? Ya para no estar tirando tanta caca, güey. Sí, me van a cambiar, o sea, de que toda la línea porque estaba dañada. Por eso me estaba dando muchos problemas. Yo también te chico, güey. ¿Qué pedo, pinche? Agarrarte si quieres, güey. ¿Qué pedo, pinche Colt? No escucho el juego, güey. No manches, te estoy transmitiendo el juego directamente, debería escucharse. No, todavía no me meto. Oh. Juego, lo escucho, perfecto. Puedo narrar Guilty Gear, güey, porque narrar Guilty Gear sin audio sí es fatal. Buenas noches. Creí que empezaban a las 9, por eso te dije que después. Nah, ahorita estamos iniciando ya. Dejen, voy. Ay, güey. Ay, no, qué baboso estoy. ¿Sí reconoces tan mal los controles? El creo Julio sí. Contra el mundo, güey. Ya ves, anda violento. El anda caliente. Qué bueno, güey, porque eso quiere decir que hay más Guilty Gear. Lo malo es que es Accent Core. Y ya saben que el Colt tiene sus gustos finos y raros. Entonces yo nada más juego Midnight Carnival. Perdónalos. Ya pero hay algo. Cambio, sí hubo cambio de Plus R, de Accent Core tradicional a Plus R, ¿verdad? Macizo. Sí, no manches. Macizo, okay. Cambió el meta. Y de entrada, por ejemplo, el cambio más drástico es obviamente la inclusión de Cliff y Justice ahora sí en el roster total. En el roster, así. O sea, sí estaban los monos, pero eran jefes, o sea, no era válido. Ahorita sí ya son totalmente. ¿Los balancearon? Sí, son totalmente jugables y son, o sea, tan legales. Me voy a disculpar con el público de Guilty Gear por no saber esas cosas, güey. Ah, está bien, no te apures. Pero pues hagan paro, güey. Estoy narrando 16 juegos, güey. Bueno, no es cierto, 15, porque eso los 16 incluyen esta madre. 15 juegos, no mames, cabrón, estás loco. Denle dashes a Justice, sí, güey. Y Air Dashes también, güey. Tiene turbinas, güey. ¿Por qué no los tiene? No, el diablo, chumona rota. Oye, ¿vas bien, homie? ¿Mande? ¿Vas bien? ¿Cómo que voy bien? Bien pa' la verga, güey, pues seis victorias y seis derrotas, güey. ¡A huevo! Y no ha visto las mías. A huevo, uno que es chingón. Se puede dar el lujo de no jugar. vamos a saludarle a la banda. Y anda el Eddie, anda el Conical, el Rakio, güey. Y el Julio, güey, el Julio que viene a despepitar de a cómo son los money matches. Yo quiero saber eso, güey. De lo que quieran, pero no, estos son de amistosos. Nah, esas son hot. Bueno, puedo decir eso porque nos cancelan el canal. Les estiré la limosna para la capturada, pero me mandaron a la verga. Pero, ¿dónde la? Ya saben.
Pues entonces a medio juego desconéctale. Medio juego desconéctate, güey. Pues sí. Voy poniendo las apuestas. Nunca he cobrado, nomás estiré la limosna, así por su voluntad, esto. No pueden ni el pedo. Julio gana que ponga de menos 5 dolaritos para la captura. No, uy, Crivera. Pásales el link, Panther. Lo puse en el chat. Pásale el link ya para que se metan y le demos velocidad. ¿Cuál chat lo pusiste? En el de... pues el que tengo a la mano, güey, el de la F. ¿Por Discord lo mandaste? ¿Verdad? No, por el chat del stream, pendejo. Ah. ¿Puedes coger la rola aquí, güey? Tengo entendido que sí, pero... o sea que pero no creo, sabes con qué botones. No sé. No, creo que... o sea que creo que es antes de... que puedes elegir sí, como que las rolas puedes que estén aquí. Ahorita la neta está chido porque pues sale la que sea. Y mientras no salga la de Robocay, yo feliz. Ay, sí, por favor. Yo encantado. Las dos de Robocay. A mí sí me gusta Holy Orders con signo de interrogación. No, porque... Es que está chido. Es que está chido, está chido. ¿Vas a entrar a espectar, Panther? Digo, ya te pasé, tomas el video. Lo estoy viendo. No, pues ya cerré, si lo estás compartiendo, pues ya mejor lo veo. Pues espérate, nomás que terminen las apuestas acá mi compa, que es un poquito lentito. Así es que si tienen puntitos, iren a apostar. Recuerden que sirven para los homies, reacciona, luego no me dejan dormir, ahí me quedo hasta las 3 de la mañana viendo videos, así es que les conviene. Güey, ¿cuánto? O sea, ¿puedo elegir un video si pongo 10,000 puntitos, güey? Claro que sí. El homie reacciona. Perfecto. por mérito de Twitch, nada manchado, desgraciadamente. No, está bien. Voy a pagarte 10 dolaritos para que veas todo Justice League. Hijo de la... ¡Nada, verga! Así que déjame los gastos, güey, porque tengo 16,000, güey. No, ahorra tu... eso no sirve, aparte son de 10 minutos. No, eso no dice. Ah, sí dice. Bueno, traga riata. Entonces no voy a gastar nada. Apuesten porque tenemos tiro, estamos iniciando, mi estimado Cole, este enfrentamiento. Tenemos Johnny ahí... Genérico 25, conocido como Freddy. Ah, sí. Tenemos allá Fenixo 2016, alias 2020, en este momento 2021, en contra del de los Blasting Thunder, en contra de Julio Crivera. Así es, con poderosa Bridget que viene hoy consagrada, mijo. Viene inmaculada, vestida de blanco, mientras sale ahí Roger Hughes. Haciendo de las suyas, bonito, el antiaéreo. No, le están cancelando el juego en estos momentos a Fenixo, que cree que por agarrar a Johnny, homie, ya gana, güey. ¿Por qué la gente así? Díselo a Red, díselo a mi amigo Red, mi estimado. Dice el Panther, güey, que cambió el meta, güey. Si cambiara el meta, no jugarían con Johnny. No manches, ¿quién apostó 15 mil? ¿Al Julio? Simón, le apostaron 15 mil, 20 puntos. Acuérdense que si los del otro lado no apuestan cantidad similar, no les paga doble banda. O sea, la economía de los puntos es a partir del valor de la apuesta, no de lo que ustedes apuesten. Alguien le apostó macizo a Crivera, ¿eh? Macizo, macizo. Bueno, de pura casualidad, yo voy a picar los stones. Voy a apostar 10 varitos, güey. Simón. En contra de Julio, güey, para que me caigan los stones. A huevo, muy bien. ¡Mira la confirmación del Fenixo! ¡Dios mío! Perdón por andar en el cotorreo, pero ya saben, manda. Se acaba el tiempo, odios. Divertimos, corre, corre. Mientras tanto, iniciamos ya el segundo round. Crivera teniendo algunos problemas para lidiar con la iniciativa al final de Fenixo. Mientras tanto, porque vamos a gritar, vamos a escuchar mucho el Abunai de Sio. Abunai de Sio viene con el nivel 2, viene la ofensiva completa por parte de Fenixo. Estaba el antiaéreo, uy, tomando distancia. Para este personaje que estaba confundido respecto a si Bridget era o no una mujer. Ustedes saben perfectamente que no lo es. Es un varón en toda la extensión de la palabra. ¡It's a trap! ¡It's a trap, mi queridísimo Poli! Cuidado con la ofensiva porque Crivera aplicando la del Roger, aplicando la del Red, busteando ahí y Fenixo, arriesgando, gastando ese recurso. Vamos, se lanza completamente a la ofensiva, intentando quemar la barra con los dos precuyos. ¡Qué bonita movilidad! No, le ha aprendido demasiado, Crivera. Le ha aprendido muy bien allá. Bridget lo castiga con ayuda del Jojo y vamos al tercer round. ¿Viste, güey? Fue el columpio, güey. Lo mató con el columpio, 100% real y no fake. Vamos a ver qué pasa. Bonito entrada por arriba. Fenixo está despierto, está bloqueando, aunque ya empezó a gastar varo. Sabemos que tiene que juntar los niveles para hacer máximo daño posible con Johnny. Pero simple y sencillamente no le están dando las propinas del lado del buen
Julio Rivera, que está volando, se le está pasando bomba en el aire, ya por fin lo conectaron. Pero dice, no voy a rendirme de esto, vamos a ver si Roger hace de las suyas. Si sí lo hace, obliga a conter el error a Fenixo, y ahora lo tenemos en contra de las cuadras cuando le dice, fuera de aquí con el de Dangle, familia. Abunay deseó, bastante tranquilo, bastante herméticos en el tercer round ya del primer enfrentamiento. Parece que es el último, parece que es el enfrentamiento número 19, Nicole, pero no es el primero. Y ambos players vienen con todo, tiene que bloquear, tiene que respetar ahí a Bridget. Excelente con el agarre, la continuación, desgraciadamente se lo da. Y es curioso porque el flow de Rivera con Bridget es muy bueno. Y Fenixo se ve obligado a perseguir, a básicamente corretear a Bridget. Y el daño residual es muy, muy efectivo. Tiene que bursear, no tiene ya casi nada. Cerca de perder el primer enfrentamiento. Lo van a chipear. Me parece que sí, Nicole. Me parece que sí tiene la atención disponible. Que lo atropelle, güey. No, empty jump desde las alturas para pegar abajo. Yo quería que lo chipeara con el atropello, padre. Con los patincitos y luego el vuelo, pero no. Andan diciendo aquí que decir que it's a trap. Nos cancela en Twitter, pero no pueden hacer eso porque Bridget no es un travesti. Así es. De hecho, él se considera hombre, solo que sus padres lo criaron como niña. Y en el perfil del juego, en el perfil del personaje dentro del juego, dice que uno de sus aficiones y hobbies es trabajar más en su masculinidad. Entonces, bite me, Twitch. No puedes hacer eso. Sí, es atrás. Dale. Vámonos al primer round ya del tercer enfrentamiento. Mientras estamos en el Airship de May, ahí viendo a las protagonistas de Madoka, Mahou Shoujo, Madoka Mágica. Uy, 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 uy. Aquí cuidado. Sí viven. Cuidado con la ofensiva, sí, aquí ven todas, güey. Cuidado con la ofensiva correcta ahí por parte de... Excelente, bien, Fenixo respondiendo, conseguimos el Hot Knockdown, no alcanza a escapar, y eso es un problema que se va a tener que enfrentar Fenixo. Es un problema que va a estar totalmente lidiar porque su daño es muy bueno, sus confirmaciones son correctas, Nicole, pero en el momento en que esa Bridget pone distancia, se vuelve una tarea titánica alcanzar. Sí, y empieza a jugar a las trampas. Este estilo de soneo extraño que solo existe con Bridget dentro de los juegos de peleas llama la atención. Y de todas maneras, bien ahí. El antiaéreo bien ejecutado empieza a emparejar todavía leve ventaja por parte de Fenixo. Lo rompieron por abajo. Ahí venía el atropello. Lo terminan tirando con el gasto de barra. Viene Roger. Mantiene las de esas dos para salirse a volar. Y fuera de aquí. Gastamos el burst. La decisión que tenía que tomar Fenixo para tratar de mantener la ventaja. Pero no es así, homie. El control es completo del lado del muchacho Rivera. Que va a dejar que era Roger desde las alturas. Desde la tercera, quinta, novena, décimo, primera cuerda. Es de donde cayó suficiente, fue por el cross-up, gana el primer round de este segundo tiro, el buen Rivera. El de los Blasting Thunder respondiendo, se está imponiendo y uy, 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 uy. Vamos a ver si Fenixo del 2016, que evolucionó en el 2020, mientras estamos en el 2021, puede hacer de las suyas para pelear, para corroborar, para hacerle frente al titán que en este momento ahí es Julio Rivera. Uy, 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 excelente por la confirmación. Él está haciendo daño. Vamos a confirmar todo. Excelente, excelente por parte de Fenixo. Poniendo en aprietos a Rivera, metiendo buen daño. Tomando ya el dolor del 60% de la salud de Bridget. Y uy, 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 uy. Se le va a dejar ir con la ayuda de Roger. Excelente sweep, lo va a arrinconar. Es momento de bloquear, no tenemos dead angle. Lo respetamos, pero no tenemos dead angle. El burst también está disponible, ahora sí. Fuera de aquí. Ahora sí el dead angle, Michael. Así es, ángulo muerto, papá. Como si fuera de 0 grados, de todas maneras reacciona bien el agarre, excelente por parte de Fenixo, que también está aprendiendo a obtener alas, ha agarrado la bebida energética, se nos va el primer round de Rivera, que pierde en este segundo juego. De todas maneras, qué bonito antiaéreo ahí de parte del buen Fenixo, controlando las distancias y obligando a Rivera a cometer errores, homie. Que creo que ha sido inteligente, bien, acercando y cortando distancias con Johnny, después utilizando los excelentes fuchis que tiene a la larga distancia, como me recuerda al miserable U, que va a ser su descendiente, chévere. Y uy, 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 cuidado, porque todavía no se ha acabado y Fenixo está respondiendo muy bien, bien el daño ahí, ofensivo correcto, tenemos Hard Meltdown y cuidado porque está el Misto Final, excelente, excelente, le metemos dinero, simplemente atacamos con la katana y con eso, Fenixo está tomando el segundo enfrentamiento, estamos uno por uno. De pronto esos stonks no se ven tan imposibles, padre, sí, ya lo hizo sangrar y el Fenixo dando la sorpresa, ¿no? O sea, algunos podrían creer que Rivera estaba muy sacalepunta, muy salsita, y que el Fenixo iba a ser presa fácil, pero míralo, o sea, respondió con la actitud, respondió con la calidad, está respondiendo también con la mente fría
de jugar. Nos vamos al Group Padre, a Fairy Hamlet, ex casa de la bella DC. Por eso ahora está infestado de bichos repugnantes, porque ya no está la diosa, mi querido Robin. Ya nos está ahí cuidando DC. Mientras tanto, pasamos al tercer enfrentamiento. Yo intentando ya ponerle un poquito de freno a las actividades. Mientras escuchamos el tema de Johnny Like Rock Man. Liquor and Rock Man. Cuidado con el Royal Commandra. Creo que Fenix está tomando correctamente la iniciativa, en el sentido de que tiene que medir lo que sabe Crivera, el juego de Crivera, contrarrestarlo y obviamente castigar en su momento. El problema aquí me parece es que no sé. Ya, recuerden que existe la negative penalty, así es que Fenix no puede hacerse para atrás toda la partida, todo el match, porque le contraería muchísimos problemas, mi rey. Y es una de las cosas que quería mencionar hace rato en el análisis del match fino. Crivera siempre, nunca ha caído en todo lo que llevamos del match, con todo y que está soñando, con todo y que está esas cosas. Obviamente son las herramientas de Bridget, pero tiene bien enterado la penalty. O sea, no entrega nunca la penalty, nunca ha perdido barra a partir de eso, sin importar su estilo de soneo. Entonces eso es interesante. Desde luego es el juego de Bridget, pero el juego fino de Bridget, mientras Roger estaba pegando por abajo, pero Fenix está más que despierto. Ya lo abrieron por arriba con casi instant overhead bonito. Quédese me quieto, Duster por abajo, que termina ganando el hard countdown. De todas maneras, ahí está Roger cancelado, homie. No te sientas seguro cuando esté el osito, porque de todas maneras la morra puede salir a rocharte, aunque aquí va a recibir combo, terminando con su Omega Eshi. ¿Eres tú? No, no es cierto. Todo el daño disponible, el último impacto mandó a descansar a Bridget en este primer round del tercer enfrentamiento, poniendo en aprietos a Crivera. Como lo hemos estado hablando, el análisis es correcto y hemos estado viendo cómo el que se ha adaptado correctamente es Fenixo. Fenixo 2020, vamos a ver si Crivera hace unos cuantos cambios, porque inició muy fuerte en el primer enfrentamiento y ahorita ya está casi dando el 2-1. Mientras tanto, cuidado ahí con Roger, intentamos entrar, excelente, se quita de problemas, se quita de combinación, le ponemos ahí barra, le ponemos aguacatito, bien con la combinación, hacemos el corner carry, intentamos acomodar el lugar, mantener el daño constante sobre Johnny, sobre Fenixo. Uy, cuidado, peligro. Intenta como de lugar golpear, castigar. Vamos a darles aprovecho a Roger. Hay barra disponible para Johnny. Así es que una entrada, un counter, una ofensiva sería letal para Bridget. Cuidado porque la tiene contra la esquina. Está el board, puede explotar en cualquier momento. La barra está totalmente drenada para Bridget. Bien con el castigo. Uy, le metemos todo. Todavía hay tensión disponible ahí para Johnny. Cuidado, Nicole, porque se va a lanzar completamente a la ofensiva. Crivera sabe que no hay caso en huir en este momento. Intenta sorprender, se mantiene tranquilo. Se le va a dejar ir ahora el mismísimo Bridget. Bien, con el mix-up del ángulo, lo respeta correctamente. El board a todo lo que da disponible para ambos players. Fenixo bastante seguro, bastante tranquilo. Y uy, a pesar de que la tensión ya se acabó para ambos jugadores. Nueve segundos en el reloj. Y con eso. Uy, va a encontrarlo. Sí, vámonos. No me esté corriendo, no me esté rajando. Excelente. Y está la segunda victoria de Fenix en estos momentos, tomando la ventaja y haciendo acá una declaración fuerte de juégueme en serio, no ande acá con sus locuras, ¿no, homie? Sí, en definitiva, sí. Crivera va a tener que cambiar. Yo creo que Crivera tiene también obviamente manejado algunos tipos o algún tipo de manera ofensiva con Bridget. Es que supongo que va a tener que estar alternando, mi estimado Cole, entre esos dos para sacar de balance a Fenix. En efecto, es lo que estamos viendo en estos momentos, es lo que está buscando en alguna de las oportunidades que tenga en estos momentos. Aquí regresamos al barco de los Jellyfish Pirates, invadido por niñas muertas, cuando qué bonita confirmación de parte de Fenixo. Si no han visto Madoka, no es mi culpa, ¿eh? Aquí ya los spoilers son de 3 años, no frieguen. Pero la neta, todos esos son cadáveres, ¿no, homie? Yo no la terminé de ver porque me aburrió, pero sí sé que todas como que palman. Ah, no todas, pero sí he visto la tercera película. Ahí son dos madres. Dale, bueno. De todas maneras, Roger ahí para obligar la defensa está en contra de las cuerdas. Aquí le gusta jugar, pero no el perrito. Hasta que por fin confirma, le tuvo miedo, me parece. De buena manera, la precaución de parte de Fenixo, que encuentra el opening. De todas maneras, se nos fue para arriba. Julio está obligando a bloquear. Aquí está Roger. Veamos, no pegó el rango del Duster por abajo. No lo pudo conectar, aunque aquí sí lo está haciendo. Ya tenemos punto.
en estos momentos para Crivera, que le urge empezar a capitalizar sus victorias, homie, porque gana rounds, pero ya no está ganando juegos. En efecto, ya no está ganando juegos. Ha estado poco a poco avanzando con la ofensiva que está planteando ahí correctamente el buen Johnny, el buen Fenixo. Mientras tanto, uy, cuidado, excelente con el gran, lo vamos a perseguir, claro que sí. Es momento de perseguir a Bridget, es momento de perseguir a Julio Rivera. Ya saben, Julio Rivera va a iniciar su juego, va a iniciar el baile, va a iniciar esta danza aérea. Bien con el sweep, intentaba sorprender a como de lugar, no hay tensión, no hay recursos, no hay aguacate. Recuerden que en Guilty Gear, si tú avanzas y tú dasheas, el rival se te recompensa con un poco de tensión. Rivera ha estado brincando hacia atrás, es por ende que ganar tensión ha sido difícil para él. Y cuidado, porque el Darango lo está respetando. Está respetando la iniciativa de Rivera, sabe que puede haber ningún tipo de problema por un tipo de... Uy, Roger ahí mantiene a Salo, lo mantiene totalmente en alerta, mi estimado Cody. Así es, le dijo Ichinogumara Tsukuda. Y es exactamente lo que le mencionó. No ande perdiendo usted el tiempo cuando les anda mostrando el potito para todos sus fans. Acuérdense que ya Bridget también abrió su OnlyFans. Nada más, y ahí vienen los detalles, ¿eh? No se vayan a enojar si se encuentran con una surprise. ¡Surprise, homie! A huevito. El chico del surprise, aquí está. 2-2, esto es a 10, güey. Sí, man. No, nos vamos a ir mañana, güey. Y falta otro, otro match. Y ahí el Connie Calanda de Cynical diciendo que él se rifa. Pues dale, yo no digo nada. Yo respeto, como Peña Nieto dice por ahí. Bonito, qué bien la defensa. El Fenixo está on point, ha ido aprendiendo las mañas de Crivera poco a poquito a lo largo del match. Cuando estaba sacando a Roger, pero me lo cancelaron. Después empiezan los sables a máxima distancia posible del personaje más carismático de todo Guilty Gear. Y si me dicen que no, no sé quién sería el otro, porque pues, la neta, así como que carismáticos no son. ¿O tú qué opinas? Yo creo que mucha personalidad en general, pero... personalidades tienen, pero carismáticos, güey. Más que yo ni nadie. El Axel es un payaso. No, es que Axel ni lo pueden interactuar tanto con otros personajes, como que tiene un círculo muy cerrado. Solo y ahí lo Zapa en algún punto, porque ya ves que estaba el arco de donde era su novia, la mona muerta, ya sabes. Bueno, volvemos, perdón, manda, somos ñoños, nos distraemos con ese tipo de estupidez y pasamos al segundo round de este enfrentamiento. Julio juega muy rápido, no nos dejan decir tonterías entre matches. No, no. Normalmente puedes decir tonterías entre matches, pero aquí vienen muy vehementes. Así es. Y cuidado con la ofensiva que está planteando. Abunay deseó. Mientras vemos ahí completamente a Julio Rivera, que se está volviendo Berserker. Está entrándole a lo duro, pero uy. No quiere problemas. Fenixo bien con el reversal. Bien ahí quitándoselo completamente encima. Lo está persiguiendo. Sabe correctamente Fenixo que perseguir a Bridget va a ser de estos matches. Va a ser el pan de cada día de este primero a 10. Mientras tanto, poco a poco el daño lo está haciendo retroceder. Cuidado ahí, bien con la confirmación, un poquito más, se le va a dejar ir arriba, abajo, izquierda, derecha, bien con los setups. No bloquea. ¡Roger! Y el Roger, ¿viste, boludo, ese control de espacio, güey? Lo hizo para atrás en el frame perfecto para que la cachetada de Roger lo abriera. Estamos viendo a un Crivera que demuestra que ha estado jugando muchísimo esta cosa, y por algo ya no lo vemos en los eventos de Gran Blue, homie. Sí, en definitiva, Crivera ya dejó ahí un gran blue, pero sí, la pelea está pegando durísimo. Guilty Gear Double Edge, Super Close, y se está notando. Estamos viendo ya a Johnny de Benito, excelente la confirmación, le quemamos aguacatito, le quemamos barra. Y uy, el 50, mico. En efecto, pero empieza el zoning por arriba. No, bonito el cross-up a máximo rango posible de parte de Johnny, jefe de los futsis en este juego, en todos los Guilty Gear donde salga. Veamos bien, quédese me quieto. Yo también traigo largo rango, pero no le importa para nada. Y el quick draw no está conectando. Veamos qué es lo que ocurre. Ya pegó, pero no puede capitalizar. No puede encontrar un hit sólido el buen Crivera. Y lo peor de todo, homie, es que a partir de este estilo le va a costar trabajo. Ahí, justo. El conocimiento y la inteligencia de Fenixo de entender cuál es el match. Pero ya me lo abrieron. Tiene opción de cero. Le dice, quédese quieta con el varo, morro. No quiere saber absolutamente nada de las triquiñuelas de Julio C. Rivera, que está tratando de cerrarlo. Nos estamos yendo a todos, en todos los juegos, al último hit. Bonitos bloqueos de parte de Fenixo, que está despierto. Y justo cuando hablaba bien de eso. Pero, homie, creo que una de las razones por las que Fenixo anda brillando
trae un juego defensivo on point, güey. Sí, o sea, no se ha desesperado, se ha mantenido tranquilo, se ha mantenido totalmente sereno a la hora de lidiar con lo que ofrece Julio Crivera, y pues más que nada creo que la tranquilidad le ha hecho mucho el paro, porque definitivamente lidiar con un personaje, sobre todo en Guilty Gear como con Johnny, que ustedes están viendo que no tiene dash, no tiene, bueno, no corre más bien, tiene que estarlo persiguiendo brinquitos, y Julio Crivera teniendo la velocidad necesaria, pues sí, sí es bastante complicado en el juego. ¿Ya tuitearon el evento de hoy? ¿Ya? Gas por taggear unos GT. Está checando. Ahorita le doy retweet. Lo que dice mi compa, el doble. Oye, yo tampoco puedo ver el stream, ¿eh? Está raro. ¿Sí lo pueden ver ustedes? Ah, yo estuve escuchando eso de pura casualidad. O sea, si les está fallando... Bueno, pregúntales en el chat si les está fallando la pantalla de máxima resolución. Porque a mí ayer en el sumidero, aquí en los chavos de Smash de Cuapa, estaban streameando en máxima calidad posible y Twitch no lo dejaba salir, güey. Yo no sé si sea eso, güey. Yo lo tengo abierto en Twitch y sí lo estoy viendo. Yo lo tengo en 720, no lo tengo en máxima, pero igual, o sea, ahorita lo estaba viendo y ya te cuenta que me aparece. Haz clic para recargar el reproductor. Ya abrí varios navegadores. Ah, te sale con un botoncito negro, Simón, ¿no? Un botoncito digo, rojo. Simón. Simón. Pues igual me estaba pasando ayer. Pero yo sí lo estoy viendo, güey. Ah, qué bueno. Creo que hay errores de Twitch en las últimas fechas. Cuando le dice no pierdas tu tiempo. Ustedes disculpen. Y el overhead, la cochinada. Justo cuando... Ay, yo quería ver el pasito, güey. Cuando Bridget baila está chido. Es lo que estamos hablando, Reno. O sea, sí se está viendo el stream. Pero no sabemos. O sea, yo tampoco lo puedo ver. Reno no nos va a escuchar, güey. Cierto. No lo pueden ver. Cierto. Díganle. Sí está raro, sí está. Yo tampoco lo puedo ver, pero bueno, parece que mínimo la gente... Nos andan robando viewers, güey. Sí, güey. Como el Panther que me obliga a chambear aquí. No puede ni siquiera taguearme en sus tweets, güey. ¿Por qué es así, Panther, güey? No, güey. Desde que te juntas con los del MM, eres así, güey. Vamos a ver, la presión en estos momentos es sólida. De lado. Uy, viene el antiaéreo. Mejor la conexión. Íbamos por las grandes. Y de pronto la ofensiva de C. Rivera está evolucionando. El no mix-up corriendo, pegando por abajo como si esto fuera la Marvel 1 con ni siquiera la 2. Está haciéndole ya daño en estos momentos a Fenixo, que de pronto dejó crecer a Julio y poco a poquito está adelante el burst que no va a servir absolutamente nada. Tiene que cancelar Julio con el Roman Cancel para no quedarse en situación vulnerable. Pero vemos a un Julio ya despierto, ya revolucionado, completamente manifestado. Y le funcionó. ¡Uy, el atropello, mano! ¡Y vámonos! Completamente nada pudo hacer que ahí Fenixo. Y parece que Julio Crivera se está imponiendo. En este enfrentamiento estamos 3-3. 3-3, mi queridísimo Colt. Empatando de nuevo las cosas. Let's go. Sí, sí. Está raro. A ver, déjame voy a otro canal. No, sí vas a ver otros canales. ¿Sí? Sí, tío, cierto, tío. Sí puedo ver otro canal. ¡Qué feo! Sí se ve. Pero traten de cambiar de navegador. A ver, instala. Mira, el doble y el Conical, no lo pueden ver, sí está. O sea, el Conical lleva 40 minutos de stream hablando con nosotros sin ver. Lo saludo y lo respeto. Lo queremos. Pues lo quiero mucho, güey. Vamos a tener el viernes también en Guilty Gear. Juega con menos. Míralo, y además nos escucha así al máximo, a la máxima disposición sensorial, güey. Está bien cabrón, güey. Está mamando, entonces. Déjame, voy a tuitear con mi chaparro. Simón, mientras tanto estamos ya en el séptimo enfrentamiento, 3-3. Uy, empatando las cosas, Fenixo viene ahí, veo a Julio Crivera haciendo de las suyas, impactando, golpeando. Crivera lo tiene en problemas. Crivera lo tiene ahí con las cuerdas, tiene que lanzarse la ofensiva. La barra no regresa, la barra no se guarda. Intenta castigar con el antiaéreo y elimina a Roger, pero aún así el daño ya está muy alto. Un toque, una ofensiva excelente. Bien, vamos a ver los mix-up. Intenta salirse con el reversa. Le vamos a quemar los niveles. Uy, cerca de hacer las suyas. Y ahora, Julio Crivera se levanta, se quita de problemas y toma el control de este primer round ya del séptimo enfrentamiento. Parecía que Fenix se lo iba a robar completamente.
Parecía, pero no es así, Mico. No, está... Está defendiendo la casa, pero Fenixo, velo con Mixup, lamentablemente. Digo, cada hit que pega Johnny a Bridget le duele bastante, pero pues un combo siempre es lo que más espera. Aunque sabemos que Guilty Gear tiene una mecánica de combo sólida. No es... ¡Uy! Nos vamos a parar con Super. Vámonos todos a leer la J. Johnny, por el amor de Dios, detente en estos momentos. Después tenía la opción en el wake up, pero tuvo la decisión de respetar a Rivera, que se despertó mashando como los campeones, haciendo trucos de yo-yo como si fuera la final del Yo-Yo World Tour 2021, homie, que va a ser posible si es a final de... Uy, cuidado, porque se está levantando completamente ahí el buen Julio Rivera, tomando de nuevo control de las actividades. Intenta como de lugar castigarse, le va a dejar venir a doler. No consigue el agarre. Uy, excelente ahí, quemando la katana y tomando el segundo round. Parejo, está parejo, esto está ahí, ven, y esos puntitos, aposté al final creo que 120 puntitos que me voy a capitalizar como si le hubiera metido la lana a GameStop, papá. Es todo lo que voy a decir, como si hubiera comprado los NFTs, güey. Chico, vámonos para adelante. Trata de hacer de las suyas en estos momentos. El buen Rivera ya tiene una ventaja de cerca del 10%. Recuerden que las barras, entre menos tienes vida, más significan, quién sabe por qué. Entonces, calcular la vida en AC es bastante, bastante difícil. ¡Uy! Pero nos vamos con el quick draw de un lado al otro de la pantalla. Daño completo. Roman cancel. ¡Chico! Precioso, espectacular lo que nos está mostrando el Johnny, completamente escarlata de el buen Fenixo, que en un instante tomó la delantera, y eso que le estaban sacando buena ventaja. Así es, en este momento se está levantando correctamente. Cuidado con la iniciativa, cuidado con la ofensiva. Excelente, ahí le quemamos todo. Tiene que bustear, tiene que evitar el daño. Tiene que recuperar el control de la partida Fenixo, porque como dice Cole, los puntitos son sagrados. Y bien ahí con el daño, bien con la ofensiva. ¡Uy! ¡Lo va a quemar los niveles! ¡La va a confirmar! ¡El agarre para evitar el burst! ¡Vámonos! ¡Ah! Oh, ¡qué buen agarre, güey! Llegué muy tarde, pero ir ahora a la verga. Lo que es ver la oportunidad y capitalizar, güey. Eso es la visión del hombre de negocios, güey. Vio la oportunidad, dijo, aquí es el momento. Quema los recursos de forma excelente. Se lleva el juego. Y el Fenixo está jugando a lo grande, papá. Como dicen por ahí que el Julio anda jugando mucho con los americanos. Pues dice, regrésate acá, mijo. Acá está el nivel, jefe. Uy, 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 vamos rapidísimo al enfrentamiento. Ahorita voy a pedirles a estos jugadores que me den chance solamente a resetear, a ver si puedo arreglar esto. Y desgraciadamente, ahora sí es totalmente bronca de Twitch. Ahora sí es bronca. Antes de que hagas algo, déjale, digo a alguien que sabe de esto. Sí, que ayer, déjale, pregunto a alguien que lo arregle en su stream y a ver qué nos dice. Ahí está, ya está. Mientras narra. Simón, mientras el call ahí nos echa el paro, nos echa la mano. Uy, me lo mandan a volar concretamente ya Bridget. Nos manda a volar completamente al Bridget, excelente con el agarre, uy, uy, el sentón, bien ahí el mix-up con Roger intentando castigar, bien con el Roman Cancel para mantenerse seguro y castigar de filo. Uy, 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 viene la ofensiva correcta por parte de Julio Rivera, metiendo el daño necesario, intenta acercarse como dé lugar ahí Johnny. Se olvidó el yo-yo, lo está castigando. ¡Abunay deseó! Bien con el antiaéreo, lo persiguen, desgraciadamente no hay follow-up. No es la voz completo ahí para Johnny, para Fenixo. Julio Rivera intentando remontar, intentando castigar. El daño está correcto de su lado. Un poquito más y va a tomar el primer round. El Dead Angle respetando y dándole uso a la barra completamente. Intenta salir de eso. No es posible. Roger hace el trabajo sucio. Y con eso Rivera está tomando el primer round del enfrentamiento. Muy sólido lo que estamos viendo, pero mira, rápido. Fenixo dice, no puedo perder el momentum que he ganado. Está ganándolo 4-3 mientras está generando todo el daño posible en estos momentos, aunque la ventaja es mínima, veamos. Ya le dice, quédese quieto al piso. Hard Knockdown no pudo capitalizar de ahí. De todas maneras llega Roger para obligar a bloquear y era justo lo que buscaba. Pero qué falta de respeto, homie, falle el agarre. De todas maneras creo que estamos empezando a ver a un Fenixo que se acostumbra y aprende cuáles son las mañas de el buen Rivera, que está empezando a caer. No me haga overhead, le voy a castigar completamente. Manténgase a raya, muchacho.
No quiero saber nada de usted ni de sus juguetitos de felpa que vienen cargados con el canijo poder de la noche. Aquí sí puedo decir con el cabrón poder de la noche. A huevo, mi cola, a huevo, está tu casa, aquí nos vale totalmente madre. Y uy, cuidado con la ofensiva que está planteando correctamente ahí Julio Quedar, me están recetando. Ahora Fenicio, quien tiene control de las actividades, buscando tomar el segundo round y pararle la ofensiva a Rivera. Cuidado con Roger, excelente, bien, vienen los setups, vienen los mitzo para arriba, abajo, izquierda, derecha, es momento de adivinar. Uy, me lo recetan, me lo vuelven a mandar el wall bounce a todo lo que da, metiendo el daño posible, el 90% de la salud de Bridget se desvaneció, se fue, se evaporó, ya no está y ya no va a volver. Y cuidado, porque Rivera no ha bajado las manos, Rivera no quiere pasar al tercer round, Rivera quiere ponerle fin a este enfrentamiento, a este match. Excelente con el antiaéreo, bien con el combo aéreo. Uy. La atención disponible ahí para Johnny. El dead angle, 7 segundos, 5 segundos en el reloj. Cuidado, no lo quemamos allá, Roger. No cuidado, lo vio, la wey. Barra la intenta, nada que hacer. ¡Robado, mi Colt! No lo vio, güey. Qué desconcentración brutal por parte de Fenixo. Lo tenía todo, solo era cosa de ponerle un poquito de tierra de por medio. Lamentablemente no lo va a lograr. Mira ese récord de Fenixo, 2,333 juegos con un, ¿qué te gusta? 70% de victorias, nada más perdiendo 800 matches. Eso está pesado, jefe. Oye, ¿que le vamos a cambiar a Justice? ¿What? Uf. ¿What is this? Según recuerdo, hubo este enfrentamiento estuvo en el Mexican Match Series de Guilty Gear Double Letters en Corpusar y Fenixo tomó la misma decisión, cambiar a Justice, que es una mona, sí, es surrealista, amiguitos. Luego dicen que Guilty Gear no es ñoño, que Guilty Gear es cool, pero el robot mamado de la izquierda es una fémina, mientras que nuestro querido Bridget... No, y no es cualquier fémina, güey. Es la morra del sol y además la mamá de Bridget. Muy bien. Entonces, no es cualquier morra, güey. Digo, de Disney, pero... Esto es cool, esto no es ñoño, pues para nada, esto nunca será ñoño, jamás. No, para nada, güey. O sea, yo quiero tener una novia robot con cola y mata de fuego, güey. Sí. No tiene nada de malo. ¡Cola! Sí, claro, cola. Bueno, yo la me refería de la otra madre, pichi. Bendigo. Yo estoy hablando de Justice, güey. Ya sé, ya sé. A ti porque te quedan grandes las lenguas, homie, pero pues uno acá no hay pedo. Pégame, Justice. Písame, arañame, no hay bronca. Abuna y deseo. No funcionó el cambio, papá. Le está fallando ya Fenixo, se veía mejor la iniciativa de entrada con Johnny. Vamos a ver si es posible para este jugador recobrar la compostura en contra de Julio Rivera. Cuidado ahí con Roger, que excelente, bien ahí, tomando correctamente. También Rivera tiene un poquito más de facilidad al momento de soñar aquí a Justice. Justice es un personaje aún más lento que Johnny. Muy bien los combos. El daño obviamente disminuido en su versión de Action Core, así sencillita, era un daño de bestial que tenía la mona. Sí. Nada más, o sea, tenías que ser chico. O sea, la machine gun de chico, golpe fuerte y el corte ese dimensional que saca, güey. Y ya era 25% de barra, sí, solo necesito 4, güey. Mira, buen de daño, güey. Saludos a Lozirot, que ya llegó. Él es la persona a la que le estaba preguntando. Gracias por venir y darnos un poquito de dato. Homie, te comento lo que me dijo el Ozzy, güey. ¿Ah? Estaba transmitiendo a 1080p y casi 8 megabits por segundo, 60 frames. ¿Ajá? Lo bajé a la mitad todo, lo bajé a 720 y 4 megabits. Tuve que apagar el stream y volverlo a levantar y con eso se medio arregló. A mí me estaba generando problemas ayer el stream del Sumidero, que es el canal de Smash Brothers de Ozzy, ¿sí? Y cuando hizo ese ajuste, yo lo pude volver a ver, güey. Perfecto. Entonces esa es la información, pero sí, al parecer es un problema del Twitch Player que nos está ayudando a comprender el buen Osiris. Shoutouts a él y a la comunidad de Smash, aunque él también es jugador de juegos de peleas, ¿eh? O sea, hay mucho jugador de peleas en Smash de Closet. Ajá. Y hay mucho jugador de Smash de Closet en FGC también. Muy bien. Pero qué bueno que poco a poco se van unificando las comunidades, papá. Perfecto. Entonces, ahorita voy a tratar de, no sé, otra vez ponerlo a 30, otra vez porque está en 720. No sé si bajarlo un poquito más, pero yo creo que el resultado del stream sería lo correcto. Necesitamos, vamos a pasar este enfrentamiento, Nicole. Estamos, es 5-4, favor, Julio Cruz. En efecto, veamos, en estos momentos la presión es correcta, bien, elegante el cambio de lado en el frame perfecto, obligando, no puede confirmar ese wallbang, sabemos que ya no es
posible, al menos en este juego, pero el control del espacio es adecuado y correcto en estos momentos para Fenixo, que tiene todo lo necesario, homie, porque ya también tiene barra y la gasta de forma excelente. Las explosiones. Ella, Justice, es tan ruda, güey, que si le disparas en la rodilla, te lo regresa con una explosión masiva, mi homie. Y aquí el problema de Julio Cruz es que tiene que evitar completamente que Fenixo haga su juego. Si Fenixo hace su juego, empieza a lanzar ahí las explosiones, está en problemas. Cuidado, ahí está Roger, hacemos todos de bicicleta. Uy, bien con los bloqueos. Lo cuidado. ¡Oh, Dios mío! La tensión se mantiene, mi queridísimo Cole. Estamos a un golpe. Lo va a perseguir el Roger, vistiéndose de héroe y tomando el primer round. White Knight vestido en felpa, papá. Mientras que aquí está haciendo buen trabajo el buen... Uy, cuidado. Que no pierda su tiempo, es lo que le está diciendo. Trataba de utilizar a Roger de forma ofensiva. Bueno, el burst, pero de todas maneras, mira el daño, homie. O sea, el daño ya es brutal que le han hecho en estos momentos a Justice. También le arreglaron eso porque antes recibía menos daño. Y mira nomás, pero eso es lo que puede hacer generarte Justice, control del espacio. No me brinque, no me salte. Pero a Bridget le importa poco, homie. Tiene una de las mejores movilidades aéreas, si no la mejor movilidad aérea de todo el juego, junto con Aino, tal vez. Y si es... Too much strong, too much powerful en estos momentos. La chica consagrada, inmaculada de blanco, como si le hubiera lavado la ropita ayer. Bueno, el chico, perdón. Perfecto, perfecto. ok, perfecto. 6. Estamos 6-4. Se queda con Justice. Yo ya, la neta, regresaría a Johnny. Estaba cerrado, estaba bueno el match con Johnny. No sé por qué Fenixo decidió sacar a Justice cuando era innecesario, homie. Supongo que buscó ahí claramente sorprender a Julio Cruz. Repito, creo que le funcionó en el Mexican Match Series y quería repetir. Y pues parece que se va a quedar, Cole. ¡Hazme paro que estoy revisando algo, papacito! Tú toma notas, papi. Uy, agarre desde las alturas como si fuera desde la tercera cuerda. Justice se dejó caer bonito ahí, el High Slash pegando al máximo rango. El air to ground que tiene ahí Justice excelentemente. Y ahora sí, la defensiva de Fenix una vez más mostrando brillo. Ahí Stagger no puede confirmar, lamentablemente. Y muy inteligente Julio yéndose para atrás para tratar de mantener a Fenix en la esquina. Pero ahora lo está presionando una vez más. Se lo lleva en contra de las cuerdas. Mira nomás el daño, cómo le duele. Quieto, buenos bloqueos de Fenix después de tirar el combo. Pero está en situación de peligro. Roman Cancel para barrerte. Tienes el lockdown, aquí viene Roger. Te pegan por arriba y por abajo, papi. Los setups del chico lindo está haciendo de las suyas. Y que me lo manden a BTS porque este va a ser, se va a hacer un fenómeno, homie. Se va a hacer un maldito fenómeno. Cuidado con la iniciativa correcta ahí de Bridget. Julio Cribera, Fenixo, perdón, no ha podido parar a Julio Cribera. Ni con el cambio a Justice y desde Fenixo, perdón, desde Johnny estaba muy parejo en la iniciativa, pero aún así... no le funcionó el cambio. Vamos de... Uy, cuidado con el burst totalmente leído. Dame burst senpai. Dame burst senpai. Puede venir la iniciativa correcta. Puede venir el daño ahí de Justice. Mientras tanto, Abunai deseó haciendo de las suyas correctamente. Julio Rivera tomar su distancia. Iniciar con los setups. Poner en aprietos al rival. Hacerlo, obligarlo a adivinar. Y mantenerlo a la expectativa, mi pollo. En efecto, la presión es sólida en estos momentos. Trata de salir. Lo hace bien y además golpeando con ofensiva. Roger estaba tratando de cubrir por abajo al más puro estilo de los carnales de el cofero de Gran Blue Fantasy. Estamos hablando del chef de la tripulación. Se tira igualito que los del barrio cuando lo entraron. Y esto va a doler muchísimo, homie. Cero para además. Se lo quiso dejar barato en estos momentos el buen C. Rivera. Y todavía tiene oportunidad. Vamos a ver. En la opción del cambio de guardia no llega. Y el agarre va a ser el adecuado para llevárselo al piso. Obtener ya el emparejamiento, por así decirlo. El Great Equalizer de daño ya tiene la ventaja. Se nos está desquebrajando en estos momentos. El buen... Uy, cambio de guardia no va a ser suficiente. Julio ya vio esa opción en múltiples ocasiones. Homie, pareciera ser que está listo. Errores por parte... Uy, el sable así en neutral, papá. La opción de los campeones. Así se ganan los Evos, mijo. Sin miedo alguno, le tira el sable, lo confirma y con eso está vivo de momento ese Justice de ahí de la mano de Fenixo. Y cuidado porque están chocando las explosiones, están chocando los detonadores en cualquier lado. Y poco a poco Fenixo tomando control sobre la iniciativa que tiene Julio Cribera con... Si me caigo, regreso. Sí, mamá, no te preocupes. Con la... Con... Ay, 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 ay. Bridget.
Perdón, manda, perdón, ando a checar unas cositas a ver si puedo arreglar este pedo. Mientras tanto, bien ahí con Roger, manteniéndolo bloquear, viene a la ofensiva, es momento de adivinar correctamente, lo va a buscar, lo va a perseguir, intenta, Fenito, como debe lograr alejar ahí a Bridget. La barra está disponible, 50% de tensión en alguna oportunidad, el 2 confirmando, tiene que bloquear, tiene que evitar el daño, sabe perfectamente que puede ser letal y lo estamos viendo bien con el antiaéreo, le quemamos la barra, lo va a confirmar cerca. Cerca, lo deja vivo, lo deja con un pixel, lo deja con una última oportunidad. Vamos a ver si Justice y Fenicio tienen lo necesario para ponerle fin al enfrentamiento. Se levanta, golpea, castiga y con eso Fenicio está recobrando un poquito la compostura y tomando este enfrentamiento. Estamos 6-5. 6-5, amigos míos, queridísimos viewers, damas y caballeros. Méndigo internet me decía, borra las cookies y pura madre, no, siento, todavía no. Vámonos al siguiente enfrentamiento. Vámonos al siguiente enfrentamiento, damas y caballeros, queridísimos viewers. Mientras vemos ahí correctamente cómo se están llevando a cabo las actividades. ¡Abunaidesio! Vemos ahí a Julio Rivera intentando ya darle, ponerle fin a este match. Uy, muy bien con el agarre, bien momento de adivinar, viendo los efectos de las confirmaciones, Roger haciendo de las suyas. Roger poniendo en aprietos allá, Justice, cuidado con las confusiones, cuidado con esos. Uy, muy bien, el dead angle, respetando correctamente a Bridget, respetando a Julio Rivera ahí, el buen Fenicio. No quiere ningún tipo de problema, no quiere ningún tipo de confirmación. Bien, ahí con la X, hablando de problemas, el sable haciendo de la suya. Ahora sí, el stagger fue suficiente, no presionó, no macheó. Y me lo están castigando. 90% del pixel simplemente ahí para Justice. Un error, un yoyo, y con eso vamos a pasar al siguiente round. Cuidado, porque esa explosión viajó de lado a lado, me la atropellan completamente. De nuevo, Roger ayuda bien con el agarre y le ponemos fin al round, Nicole. Fíjate, hijo, bueno, ahorita te comento porque está tremendamente hype esto. Se está reinventando la Justice de Fenicio conforme vamos viendo los matches, homie. Y pareciera ser que eso que mencionabas de que le funcionó en el MM Series está regresando en estos momentos. Vamos a ver, el radar no va a ser suficiente, no termina de conectar, no lo marca aquí, si ya lo tenemos. Cuidado que aquí puede hacer de las suyas, Roger. Sale, le trata de afectar, pero ve la defensa de Fenicio, homie. Está despierto, está listo, está totalmente preparado. El cambio de guardia no lo va a venir bien. El sable quería pegar con el de arriba, pero ahora la adaptación proviene de parte del buen C. Rivera, que recibe tremendo daño en estos momentos. Salió para el otro lado. Háblenle ahí a Daisuke, que pache el juego que hizo hace 15 años. Que de nuevo le meta parche, que le meta billuyo. Aunque bueno, se agradece obviamente la implementación rollback, por lo cual estamos viendo grandes enfrentamientos. Obviamente no fue gracias a Daisuke, hay que decirlo. Mientras tanto, confirmamos ahí, tenemos ya el segundo round. Rivera quiere ponerle fin, Rivera quiere tomar la ventaja definitiva. Cuidado con la barra ahí gastada totalmente arbitrariamente. Intentaba hacer el Ave María, no le funciona y va a salir castigado. Está generando poco a poco tensión Bridget de la mano de Julio Rivera. Viene ahí huyendo completamente, sabe que el daño poquito a poquito puede terminar ya el enfrentamiento. Cuidado porque va a haber castigo. Disponible el 50% de tensión, es hora de echarlo. ¡Uy, cuidado! Bien bloqueado por parte de Julio Rivera. Parecía que aquí se iba a acabar todo, que lo iba a sorprender de nuevo. Intenta evitar acomodar lugar el brinco con esos normas. Bien, Roger de nuevo haciendo el trabajo sucio, Micol. Y Rivera tomando el enfrentamiento. Estamos 7-5. Así es, vámonos al 13. Te iba a decir, homie, que está curioso. La razón por la que me desconecté fue un experimento. Ajá. Apagué mi VPN, güey. ¿Simon? Y me dio el error, güey. O sea, si me nota conectado en Estados Unidos, me deja ver, güey. Si me desconecto y me ve en México, no me deja. ¿Es esto racismo, homie? ¿Le están poniendo una pared al Twitch? Está raro, sí, está muy raro. Lo que voy a hacer es voy a cambiar el servidor ahorita, a ver si puro pedo. Ahorita, bueno, que estamos, tengo que reiniciar el stream ahorita, tomo, ya voy a terminar. Ya se va a acabar este pedo, si es que el buen Fenicio no nos da sorpresa porque está volviendo a Johnny, col. Y a ver si no es muy tarde, de todas maneras estoy contento porque suena en el stream en estos momentos Blue World Blue Sky. Y eso quiere decir que esta es una noche excelente para estar con vida. Échenle, préndanse todos, que en estos momentos Fenicio se está volviendo loco. Esto es lo que yo te decía, homie. ¿Por qué el cambio a Justice? Es regaló 2 o 3 juegos
totalmente innecesarios. Ok, sí sacó uno, no podemos quejarle por completo, pero mira aquí, ve lo espectacular que puede ser el muchacho capitán de los Jellyfish Pirates, de las Jellyfish Pirates. Cuando está yendo hacia adelante, bonito, error de Xer Rivera, tiene que gastar el burst. No estoy de acuerdo, Juan. No estoy de acuerdo con ese burst. No le va a servir de nada, gasta las barras con el dead angle. Para eso se lo gastó, homie, para perder el round. Ese sí fue un error de desespero de parte de Xer Rivera, que se vio en estos momentos sonsacado por el cambio de ofensiva y el cambio de estilo de juego del buen Fenixo con su Johnny. Y aquí es donde debería mantener completamente la tranquilidad, completamente la calma, Nicole, porque va ganando, está generando ya dos victorias de momento en la ofensiva, estamos 7-5, y aquí es cuando se tiene que mantener, cuando tiene que dar un golpe de autoridad y decirle con sus acciones a Fenixo que no importa el personaje, él va a tener la ventaja, pero cuidado porque ese Johnny tiene la barra de tensión al 100%, al 100% está cargado, al 100% disponible. Y cuidado con la ofensiva. Intenta castigar bien ahí. Lo recibe completamente. El Burst ya disponible en cualquier toque. Y tiene que buscar ahora sí. Uy, el counter. No hay mucho daño para fortuna de Julio Rivera. Roger intentando hacer de las suyas, intentando apoyar a su dueño. Cuidado con la ofensiva, excelente. No buscaba la garra, creo que no lo confirma. Bien ahí, baiteando completamente, bloqueando la barra. Intentaba el super, intentaba el overdrive. Pero siempre safe. Así es, que hubiera funcionando correctamente con la flawless defense y es momento, no lo deja hacer nada, Nicole. No puede, arriba, abajo, izquierda, derecha, tiene que bustear. Aún así lo persigue en antiaéreo. Tiene que devolver el burn, estimado Cole. Si no lo hacía, lo iban a matar en cualquier instante. Es momento de aventar todo lo que tiene. No alcanza a castigar. ¡Excelente por parte de Fenixo! No lo puedo creer. ¡Qué forma de aferrarse! Fenixo mostrando... no nada más una gran ofensiva al principio que le da un 70% de ventaja, sino no choqueándose, al final logrando un excelente clutch donde todo estaba en su contra, homie, en contra de las cuerdas. Opresión completa de parte de Xer Rivera en una de las mejores series ofensivas que le hemos visto en contra de los Blockstrings de el buen Fenixo. Y despierta, se lo lleva, estamos 6-7 y esto es la razón por la que te decía, homie, no tenía que cambiar a Justice. Este Johnny está completamente con la actitud necesaria. ¡Ay, ahí! La hitbox que salió demasiado rápido. El Mitty fue demasiado carnosito, homie. Termina sin conectar. Veamos qué logra. ¡Oye, está la patada en antiaéreo! No logra capitalizar nada por las cuestiones de la altura. De todas maneras, sí capitalizó en la cuestión del control del escenario. Homie, ya lo tiene en contra de las cosas. Aunque sale luchón y peleón, este Bridget en las manos de Serbia. Es momento de despertar para Julio Rivera. Tiene que imponerse. Tiene que imponerse porque en cualquier momento Fenixo podría estarle robando ya el enfrentamiento. Podría ser de las suyas. Cuidado con la barra, bloqueado perfectamente. Echando a la basura 50% de tensión. Uy, bien con el antero. Desgraciadamente no hay follow-up. Rivera volviendo a adaptarse completamente al enfrentamiento contra Johnny. Poniéndole fin al asedio. Y tomando su distancia para hacerlo sufrir, para hacerlo buscarlo. Para hacerlo perseguirlo, bien con ahí, con el cross-up, viene la ofensiva, cuidado porque el castigo de Johnny es devastador, no hay tensión suficiente, excelente con el Roman Cancel, bien con el agarre, ahora Rivera se levanta y viene castigando completamente, uy, bien los bloqueos por parte de Johnny, tiene que burstear ahí, Cole. Lo mató y otra vez el burst en el último segundo por parte de Xer Rivera tratando de sobrevivir. Dos errores de Xer Rivera le costaron ese round, homie. Primero metiéndose a la esquina. Sí, en un intento de ofensiva que le aplaudo lamentablemente que le termina saliendo el tiro por la culata. Veamos, excelente cambio de guardia por parte de Roger en equipo de Bridget. De todas maneras se mantiene en el control de la situación. Xer Rivera, el de los Blasting Thunders, que está tratando de salir adelante, pero esto le va a doler muchísimo. Cambio de lado. Combo completo, terminamos con las opciones en la parte baja de la pantalla y muy inteligente Rivera simple y sencillamente dice no, I am not gonna deal with that. En definitiva, no quiere ningún tipo de problema, ningún tipo de complicación, está perdiendo en este round, está cerca de ser empatado, tiene que hacer de las suyas Rivera, tiene que recobrar el control del match. Just that hip have a chance y uy, cuidado, ahora Rivera escucha la frase, la ley se motiva. Bien con la ofensiva, es momento de utilizar a Roger, el burst totalmente defensivo por parte de,
de Fenixo. No tiene ningún problema, quiere atropellar completamente ya al espadachín. Uy, 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 uy. Bien con los bloqueos, se mantiene sereno el anteaéreo, lo castigo, no hay follow up, sudó frío, que viera la barra de tensión en 75% mínimo disponible. Cuidado con el trap, le vamos a echar aguacate. Ay, Burr tiene que bustear, gol, Burr le sale. Es momento de quemar toda la barra, Mecol. El dead angle respetando. Cuidado porque sigue el Mr. Fine. Excelente con el reversal, esperándolo completamente. Uy, 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 uy. Pura persecución. A puro puño, a puro ligero, a pura tranquilidad. Intenta como dé lugar. Ya ponerle final. Un pixel para cada jugador. Cuidado, cuidado. Se le acabó la barra completamente a los dos jugadores. Intentan perseguirse. 4 segundos. El overhead. ¡Oh, el overhead! ¡Ay, ay, estos wey. Momentos de último hit están espectaculares de parte de Crivera y Fenixo, que nos están mostrando uno, sino el mejor match de Guilty Gear que yo he visto en 2021, papá. La verdad es que está totalmente prendido y estoy más que contento de estarlo compartiendo con ustedes que están aquí conmigo en el micrófono y también ahí en casita. Claro que sí, bonito el antiaéreo, no puede capitalizar más. Termina conectando de buena manera, pero no puede. Se le ha hecho de uno. Sí encuentra hits de vez en vez Fenixo, pero no puede otra vez, homie. No puede sacarle confirmaciones a esos combos como lo está haciendo aquí C. Rivera para tomar un poquito de ventaja. Saludos ahí mientras lanzamos a Pinky. Saludos, mi queridísima Pinky. Y cuidado porque estamos en el round definitorio de este enfrentamiento, de este match. Dolor. Uy, 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 viene la confirmación. Cuidado con la... Excelente con el dead angle, respetando completamente a Rivera. El daño es impresionante de Johnny, pero tiene que acercarse, tiene que tener determinada atención, nuevamente los niveles. Julio Cabrera tiene que hacer daño de poquito en poquito, sufriendo ahí las hostilidades del mismísimo Johnny, del capitán, del mero mero. Bien con la ofensiva, me la atropellan en el momento del setup. El yo-yo bien saliendo de problemas. Fenixo intentaba, pues, veitió el Burr, Nicole, lo veitió completamente, pero no cae en complicaciones, creo. En efecto, muy inteligente y ahora comprendiendo cuál es el momento del match, trata de ir hacia adelante para cerrar, pero no le está dando la oportunidad en estos momentos. Fenixo se ha vuelto luchón, excelente la defensiva, tenemos agarre, no puede hacer nada más, pero ya le dio lo suficiente como para emparejar la situación y sobre todo poner nervioso a C. Rivera, que en esta clase de ocurrencias, como ha perdido en la cuestión del último golpe. Vamos a ver, 5 segundos en el reloj. Ya no se le olvide a Fenixo. ¡Oh! Va a perder el round de milagro con un segundo en el reloj. Como si esto fuera película hollywoodense, homie. Con un segundo en el reloj. Con lo último que quedaba, Rivera está tomando el enfrentamiento. Está tomando este match. Estamos 8-6. Y cuidado porque ya está casi el buen Fenixo 2020 en la zona de peligro, mi querido. En efecto, sí, ya estamos en el 8-6 y que iba a poder recuperar el camino aquí Fenixo, pero lamentablemente no es así. Ya trae el momentum, trae lo necesario, homie, pero Rivera se adapta de forma sólida y que por alguna razón solo estamos viendo estos dos estrellas, no es que les gustan a ellos. Creo que están eligiendo auto. Entonces marca... ¿Y el auto solo salen esos dos? Sí, el auto te marca uno de los dos, de los dos del mono. Ese es el de Bridget y pues sale el de... Ah, ok, el de... Ok, ok, muy bien, homie, perdón. Disculpa mi ignorancia en los tecnicismos finos del Plus R, güey. No pasa nada, no pasa nada. ¡Cuidado! Me lo mandan a volar completamente ya Bridget. Bien, con el agarro. ¿Sí? Abunay deseó, intenta como dé lugar... Bien ahí con el counter castigándolo, va a perseguir, vamos a meterle daño, vamos a meterle aguacate. Claro que sí, disponible la atención. El daño es impresionante por parte de Johnny, por parte de Fenixo, que quiere recuperar esto como de lugar, lo intenta perseguir. Aún disponible la barra de tensión arriba del 75%, casi 100. Y cuidado, Nicole, porque en la ofensiva se puede estampar completamente Fenixo. Qué reacción ahí para castigar el overhead con el 2. Excelente por parte de Fenixo, que ahora lamentablemente para su causa está en contra de las cuerdas. Defiende de forma excelente, le pone un nivel, todavía no le va a alcanzar. Tiene lo necesario para matar y va a ser con un agarre ahí a media altura. Bonito lo que nos está mostrando Fenixo, que todavía tiene esa garra, homie. Tiene lo necesario, sí está bajo 2 juegos, pero no es una ventaja tan significativa y podríamos llevarnos ese juego número 18-19 que estamos esperando. Parece que lo vamos a ver, cuidado ahí con los yuyos, con las monedas, soltando totalmente el dinero ahí, el buen Johnny, el buen Fenixo. ¡Abunay deseó! Intenta ahí Julio Rivera, cuidado con ayuda de Roger, el Burr disponible de su lado, 50% de la atención, intenta iniciar su juego, me lo reciben completamente con el antiaéreo, esta vez Fenixo no dejándolo escapar, pero ahí Rivera lanzando la ofensiva, si no me vas a hacer dejar mi juego de lejos, voy a hacer mi juego ¡qué bonito! De cerca. Hermoso, los bloqueos correctos, pero no puedes bloquear eternamente la barra disponible. Parece que vamos a tener hueco overdrive, mi queridísimo Colt. Se mantiene,
se muerde la lengua ahí, Fenizzo, no quiere problemas, no quiere complicaciones. El Burs lo va a recuperar en un instante. Crivera, quitarle el Burs allá a Crivera sería una victoria totalmente moral para luchar en el tercer round. Pero cuidado, intenta atropellarlo, bastante sereno, bastante tranquilo. No hay barra para el Dead Angle, tiene que evadir, tiene que huir. Se lanza a la ofensiva, intenta como dé lugar. ¡Uy! ¡Cuidado! ¡Qué rico! ¡Cuidado! Eso fue a propósito, eso no fue sin querer. Sabía que Fénix iba a estar ahí bloqueado en la cuestión de la defensiva y le termina funcionando, homie. Disrespect completo. Nada como un poquito de Bloodstrings hacia Taunt. Me gusta, me fascina lo que está jugando en estos momentos de Rivera, que ya tiene que reventar ese burst que estaba buscando desde hace rato Fénix. Luego al inicio del juego. Interesante lo que estamos viendo, homie, pero ese disrespect se va al clip. Ese disrespect se tiene que ir al clip, ahí sorprendiendo a Fénix completamente y concretamente Julio Rivera. Uy, 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 Amunay deseó, intentamos allá como de lugar iniciar el juego. La barra de Fénix totalmente distinta, parece que la cargó, parece que ya la metralla desde el segundo round. Intenta oírme, lo agarran, cuidado con el Roman Cancel, es momento, no se puede bloquear, listo, faina. ¡Excelente! Con eso Fénix le pone un alto a la osadía, al desprecio, a la grosería de Crivera. Ahí está, papi, ahí está, güey, la posibilidad. Y la diferencia está, homie. Digo, yo sé que la gente va a decir que ando neceando ya como abuelito, güey, pero la diferencia está en los dos juegos de Justice, güey. O sea, siento yo que eso es un factor significativo. Pero vamos a ver, la gente está prendida. Ahí está Frederick Soul, Bad Guy, el mismísimo. También está Eddie Franco, Raquio. Gracias, Raquio, por ese clip. Compártanlo en sus redes sociales para que vean que la sal está viva y ya se puso las cosas serias, porque ya vestimos a la Bridget de fresa, al Bridget de fresa, perdón, ustedes, está aquí listo para salir con todo el sabor de la frutilla, dirían los argentinos, homie, y claro que se fue con la intención de ganar en el cambio de color. Ahí viene el mejor color, así es que Crivera le va a meter todo el aguacate, le va a meter todo el poder, le va a meter toda la iniciativa. 8 a 7, tomaba un enfrentamiento más, sería casi ponerle el dedo en la llaga completamente a Fenizo. Mientras lo vemos que intenta salir a como de lugar, excelente el Roman Cancer para mantener la iniciativa, para mantenerse seguro, para mantenerse tranquilo. Roger ayudando, es momento de bloquear, sale de problemas, ahí Fenizo ligeramente, pero con eso Crivera lo atropella. Y cuidado porque huele ya zona de peligro, mico. En efecto, estamos a 1 del 9. A uno de la novena victoria de parte de C. Rivera, que está además yendo con toda la fuerza del mundo. Empiezan los mix-ups en la esquina. Mira nomás la serie de trucos que puede hacer este chamaco. Se está volviendo loco. Le dice, déjame quieto, no me esté tirando overhead. Neutral otra vez, rompiéndolo con el duster. Pero nada más fue para quitarse el perfect encima. Aunque aquí está. Este es el momento en que necesitábamos de parte de Fénix. Esto va a hacer bastante daño. Le va a poner otra vez su nombre a la posibilidad del marcador. Vuelve a meter a Fénix en el juego. Y aunque ahí Roger, con un error de Fénix, gana un poquito de daño, siguen funcionando las cosas. El agarre de parte del buen Rivera, que ahora encuentra el overhead con toda la confianza del mundo. Roger a obligar el bloqueo y la defensa de Fénix, homie. Espectacular, hombre. Pero cuidado porque el daño ya está hecho. El Burr disponible para ambos jugadores. La tensión está ya. La ventaja la tiene Fénix. Podría sorprender de alguna manera. Crivera sabe hacer su juego. Crivera va a buscar el error a como dé lugar. No puede confirmar. ¡Uy! ¡No lo ve venir! ¡No lo ve venir! Y con ese color rosita, Crivera está poniendo el dedo sobre la llaga y está poniendo en zona de peligro a Fénix 2020. En efecto, padre. En efecto, match point en estos momentos. Para C. Rivera, se va a morir en la línea con Johnny. Me gusta esa actitud. Solo dos juegos de diferencia en el 7 a 9. Ah, ¿qué pasará, homie? ¿Qué pasará? Yo quiero esos puntos gratis para así obligarte a ver Justice League, güey. Vamos a ver, es la última oportunidad de Fénixo. Última chance de Fénixo, si es que quiere mantenerse, si es que quiere hacer de las suyas. Uy, 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 excelente, viene el castigo, viene la hostilidad por parte del usuario de Johnny. Rivera volviendo al blanco, demostrando ahí la dijo, pureza. No la mereces, no mereces la frutilla. Claro que no, merece el amor puro y claro y hermoso ahí de Bridget. Mientras tanto, cuidado con el antiaéreo, mi estimado Cole, es momento de perseguirlo con Roger. Bastante tranquilos para hacer el posible último enfrentamiento. Iniciaron bastante tranquilos, pero se me está destrampando en este momento. Yo no veo tranquilo.
Yo no veo tranquilo a Fenix, se volvió loco. De hecho, Crivera dice, perfecto. Yo tengo una ventaja significativa, ni siquiera voy a quemar el board. Sé que lo voy a mejor utilizar en el segundo round. Y aunque está yendo hacia adelante y desde luego no está bajando los brazos, me parece inteligente la decisión de parte de Rivera de no quemar un recurso valiosísimo en el juego para tratar de ganar el que viene, aunque aquí está yéndose hacia adelante. Vamos a ver el dead angle, buenos bloqueos de Rivera, no quiere saber nada, ahí entra Victoria. Roger, y error, le sale caro, se la vendieron carísima, homie. Victoria moral completamente para Julio Rivera, quitándole el bulls ahí a Fenixo. Es momento de aprovecharlo, cuidado. Me lo mandan a volar en cuanto inicia el round. Le repetimos la dosis. Esos anteriores, esas patadas le están doliendo muchísimo allá. Crivera le están doliendo muchísimo a Bridget. Tiene que salir de ahí. Tiene que salir de la zona completa, en completo dominio de Fenixo, de Johnny. Vamos a ponerle pausa. Vamos a ponerle proyectiles. Vamos a ponerle Roger. Uy, 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 uy. Cuidado con la iniciativa. El daño poco a poco ya es 40 a favor de Fenixo. Bien con el castigo. La tensión también ya está arriba del 50, casi 60%. Intentando acomodar el lugar, Fenixo confirmar. Cuidado, bien por parte de Crivera, Mico. En efecto, pero mira nada más ese cambio de guardia. Lamentablemente el combo no llega, se le cae en el momento que más lo necesitaba. Vamos a ver, Fenixo lo tiene en contra de las cuerdas. Va a tratar de salirse. No, va a pelear. Crece Rivera, que se mantiene. Esto sí va a doler, ya no lo va a tirar. Conocen a Fenixo. Tenemos la mist, tenemos la niebla, tenemos el humo. No puedes bloquear, homie. De todas maneras, está toque en estos momentos, Fenixo. Y Roger lo va a encontrar. Sí, se puso en una situación tremendamente difícil. Match point, uno más para ganar para Blasting Thunder Cerrillo. Uno más, es la última oportunidad ahí para Julio Crivera. Vamos a ver si la firma. Vamos a ver si la quema. Vamos a ver si la consigue. Pero Fenixo, uy, cuidado, rapidísimo. Entrega el boost. Y Johnny va a tener esa ventaja durante este último round. Cuidado, le vamos a poner un poquito de pausa y quemamos ahí el círculo mágico. Aparece Roger, sí o no, así es, en última instancia. No puede castigar, no puede hacerle daño. Pero intenso, Micol, intenso este tercer round. En efecto, otra vez, y mira la ofensiva de C. Rivera. Cuando funcionan las cosas, simple y sencillamente, es una máquina de opresión completa. Es el patriarcado en la figura de este muchachito que está yéndose completamente las intenciones. Otra vez termina atropellando, pegando por abajo. Está nada de desconfirmar y llevarse esta victoria a C. Rivera. ¿Qué puede hacer Fenixo? Roger termina conectando el daño. No es suficiente para ganar. Se va con todo hacia adelante. C. Rivera trataba de ganarlo con el overhead. Hay castigo, pero se levantó sin respeto. ¡Qué forma de ganarlo, homie! Me paro mashando como los campeones. Se lo va a llevar el buen Julio Rivera 9-7. Digo, 10-7 en una victoria que creo que más cara de lo que muchos esperaban, ¿no? En definitiva. Bastante cerrado. Bastante cerrado. De antemano, Panther termina este pedo para tirar el stream. De momento, pero ya saben, manda muchísimas gracias obviamente tanto a Blasting Thunder Julio Crivera como a Fenixo. Fenixo obviamente haciendo un gran trabajo, desgraciadamente perdiendo en contra de Julio Crivera. No se me vayan, no he acabado, tenemos otro tiro y para fortuna pues vamos a tirar el stream. Esperemos les funcione. Digo, para el que no sabe, bueno, déjenme escribo también. Voy a tirar el stream 5 segundos. Ay, güey. Cierto, no tengo todo mi. Por borrar las cookies. Diles, Panther. Es que borrar las cookies se borraron mis cuentas. Maldito sea. Pero dile. Voy a traer el stream solamente unos segunditos. Y vamos a darlo. Y vamos a pasar al siguiente enfrentamiento, que es Blasting Thunder Julio Crivera en contra de Reno. Háblenme a Reno. Búsquenme a Reno para que se arme el segundo matchup. Es que aguántenme. Ahorita vengo.